¿Dónde están Tucker y Alkay? Está en la excavación. ¿En cuál, maldita sea? La del norte. Ahí. Si alguien toca esa moto, o siquiera la mira, te las verás conmigo. Como sea. Dios. ¿Sí? Te lo digo yo. Donde sea que mires, es un campo de lava enorme. 8 metros de roca sólida. Necesitamos martillos neumáticos. No necesito sermones, maldita sea. Ya entendí. No has entendido. Esta gente tiene hambre. Incluso con toda su fuerza, les tomaría meses hacer el trabajo con picos y palas. ¡Me importa un carajo! Todos tenemos hambre, Al. Pero este trabajo debe quedar listo, aunque nos lleve todo el año. No tenemos muchas opciones donde estar, ¿o sí? Espera. Aún no termino. Bueno, que sea rápido, Al. Tengo cosas que hacer. Muertos. Esta mañana, uno de mis hombres divisó a un grupo grande de ellos por el paso. ¿Y nadie los detuvo? ¿Cómo que...? Tucker, ya sabes que somos muy pocos. ¿Se dirigen hacia el norte? ¡Al! ¿Se dirigen hacia nosotros? ¿Sí o no? No sé. Tal vez él lo sabe. ¿Qué demonios Al... estás tramando, eh? ¿De qué se trata, eh? Maldita sea, Alkay. No tiene por qué saberlo. Ese es tu maldito trabajo. No puedo estar en dos lados al mismo tiempo. ¿Quieres que esté aquí, en la excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo muertos. Revisa las tiendas, ve cuántas municiones quedan. Le diré a Wheeler que vigile la excavación. ¿Y tú qué miras? No, no lo sé, esperaba que te arreglaras. ¡No! ¿Rastreaste a Leon? Menos mal que alguien aquí sabe cómo hacer las cosas. Ven conmigo. ¿Hace cuánto que no encuentras a alguien y lo traes? Las personas que quedan en la mierda no son del tipo que quieres que traiga. Perdimos otros 2 por fiebre. No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Entonces es tu problema. Ya te dije que haremos incursiones para ti, pero no nos uniremos a tu maldito campamento. Tengo memoria de vieja, así que recuérdame, ¿por qué no lo harán? Porque es una pérdida de tiempo, Doc. Bueno, y ustedes son los optimistas. ¿Dónde está Boozer? Dijo que iba a ir al campamento de Coblan a ver si intercambiaba algo por pescado. No duermes con Coupo, ¿sí? ¿Su campamento está cerca del tuyo? No está ni cerca ni lejos. Mira, no soy la mujer de Boozer. Él va a donde quiera. Pollo. ¿Mantienes esta mierda encendida día y noche? Con tipos como tú haciendo su trabajo, se acumulan los cadáveres de Freakers. Claro que la mantenemos encendida. Intenta usar más gasolina. Arde más fácil y hace menos humo. Como si tuviéramos tanta de sobra. ¿Qué vamos a ponerle a tu moto cuando se acabe? ¿Saliva y sudor? ¿Qué demonios sucede aquí? No salen las cuentas. Falta comida y algo de munición en el depósito. Cielos, ¿quién estaba de guardia anoche? Wheeler. Que hoy sean 2 guardias. Este asunto comienza a irritarme. Entendido. ¿Problemas en el paraíso? Como te decía, el campamento es como una prisión. Hay un montón de malditos flojos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? No tengo idea. Porque esos somos. El carnaval. Sobrevivieron los que eran suficientemente malos y repugnantes como para enfrentarse a los Freakers.
El resto está aquí, esperando a que los alimente, los proteja, los mantenga cómodos y calientitos para que puedan sentarse y ver el mundo arder. ¡Tú! ¡Regresa a trabajar! ¡No me hagas ir por Cyrus! Perezosos hijos de puta. Pueden perder todo el tiempo que quieran en la noche, pero en el día su tiempo es mío. Dirigir un campamento es como dirigir una prisión. No puedo recordar lo que dijiste. ¿Eras qué cosa? ¿Una alcaidesa o algo parecido? Nada tan alto y poderoso. Era matrona del pabellón de mujeres. Tú te ves como alguien que pudo haber estado un tiempo en la cárcel en aquel entonces. ¿Alguna vez estuviste en la prisión estatal de Klamath a las afueras de Shemol? Tuve mis problemas, pero nunca caí en la prisión. Tengo un trabajo para ti. Larsen salió ayer a una incursión y pasaba por Marion Forks cuando vio a alguien. Parecía una mujer joven, pero solo la vio de reojo. Paró para revisar, pero nunca la encontró. ¿Estás seguro? Larsen lleva haciendo esto tanto como tú. Diferencia a una persona de un Freaker, pero tú tienes talento para esto. Ve allá y encuéntrala antes de que los Freakers lo hagan. Veré lo que puedo hacer. Pero, Tok, mira, quiero el resto de mis créditos por Leon. Tráeme más cuerpos calientitos y te daré todos los créditos que puedas gastar. Debo encontrar a Wheeler. Alguien pasará la noche encerrado. Alkai. ¿Qué quieres, errante? ¿Cuál es tu problema? Uno de mis hombres escapó de un campamento en Iron Butte. Lo torturaron, como con todos. Pero esta vez seguían preguntándole si sabía de dos motociclistas. Preguntaban si los había visto o sabía algo. Hay muchas motos por aquí. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Los llamaban mongrels. ¿Cuántos otros errantes andan ahí con chaleco? Como si eso importara. Como lo veo, tu cabeza tiene precio. ¿Cómo se siente estar del otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas lo que tienes? No tengo tiempo para tus estupideces. Como digas, Dick. Docker no me paga por quedarme sentado. Bien, ya veo cómo es. Ahora debo decidir a quién le daré todo esto. Podemos ir al norte hasta que arregle esta motocicleta. Con Coblan será. Oye, regresa al trabajo. Oye, vuelve a trabajar. Oye, no. Voy a trabajar. ¡Maldición!
esclavo oxidado. Pregunto de dónde es. Un segundo. Yo abro. Has estado haciendo incursiones para el campamento. Solo quería darte las gracias. Saint John, Tucker Addy con Saint John. Tenemos un trabajo para ti. Hola, Tucker. Bien, iré en cuanto pueda. ¿Y cómo fue? Saint John, habla Tucker. Como dije antes, no he visto a Boozer por aquí en estos últimos días. ¿Seguro que está bien? Habla Deacon. Boozer está bien. Sin duda está haciendo incursiones para ese hijo de puta de Mark Copeland. Siento que no le agrado mucho. Me refiero a Boozer. Como dije, no soy su mujer. Deacon fuera. Mierda, es cierto. Debo terminar de quemar estos nidos. Un vaso de combustible. Necesito. Lo necesitaba. Ya está.
Jacob, este hombre al que estoy siguiendo. ¿A quién mató? ¿Por qué te importa? ¿Es solo otro trabajo con recompensa o no? No, mira, no me importa. Solo quiero conocer sus nombres. ¿Quiénes son, Cope? Uno de ellos era un hombre llamado Randall. Estuvo en el campamento casi un año. No conozco a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No, supongo que no. Cuando encuentres a ese hijo de puta, avísame. Copeland fuera. ¿Puedo usar esto? Bueno, ¿a dónde? En marcha. ¡Ahí está! Un casco plateado. Un tanque de gasolina rojo, es él. ¿A dónde vas, idiota? ¡Mierda! ¡No puedes escapar! Así que pensaste que entrarías al campamento Copeland disparando por doquier, ¿no? Mataste a algunos hombres, tomaste lo que quisiste y luego te largaste como si estuvieras de compras. Cope no le gusta eso, y a mí tampoco, para ser honesto. Es malo para la reputación de los errantes. ¿Y si le hubieras disparado a Manny? ¿Quién repararía mi moto, estúpido pedazo de mierda? ¡Púdrete! ¡Eres uno de los ayudantes de Copeland! ¡Maldito perro! ¡Eso es lo que eres! ¡Un perro! Cope, listo. Lo tengo. Anota estas coordenadas y manda a tu gente aquí. Oye. Oye. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Pero no te puedo prometer que permanezca así. Di con fuera. Dile. Dile que. Dile, errante. ¿Qué puedo hacer? Dile que yo. Dije que. Que se pudra. Boozer, ¿estás ahí? Solo quiero saber cómo estás. Sí, Dick, aquí estoy. No te rindas, amigo. Iremos al norte en cuanto curemos tu brazo, justo como dijiste. Eso espero. Diablos, extraño la carretera. Tú solo concéntrate en mi lugar. Aún tengo que trabajar en la moto y tenemos que conseguir equipo. Pero en cuanto te cures, nos iremos aquí y por fuera. Thank you.
visto a Bruce en un par de días. Solía hacer incursiones para mí. Sé que tú viajas con él. Te hablas por radio, pero no pude contactarlo. Bueno, si lo ves, quiero que pases en un barco. Sí, no, tienes que dejar tu moto aquí, Dick. O vas a atraerlos a todos. ¿Hay más aquí? Sí. ¿Qué les parece, eh? ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos! Bien, un nido menos. ¿Cuántos más hay? ¿Qué es eso? Puedo usar esto.
es un lugar al que puedes llamar el destino. ¡Frikas! ¡Ardan! Bien. Maldita sea. ¿Qué, se cagaron todos al mismo tiempo? ¡Rayos! Eso los calentará. Necesito esto. Campamento de vagabundos. Estos idiotas han emboscado todas las incursiones de suministros de por aquí, ¿no?
Bien. Debe haber un nido en esta cabaña. Ah, sí, hay un nido. Bueno, chicos, sigan durmiendo. No se fijen en mí.
Debo tener cuidado. Debo tener cuidado aquí. Está haciendo frío aquí y pensé en ayudarlos. Ese era el... ¿Ese era el último? Al fin. Buser, terminé. Acabé con esos nidos. Ya debería haber menos freakers en la montaña. Oye, Dick, ¿cómo te fue? ¿Había muchos? Nah, no estuvo tan mal. Por eso quería acabar con ellos mientras fuera de noche. Algunos eran bastante fuertes. Sí. Los hace más fuertes. Pero ya lo sabías. Sí, Buser, ya lo sabía. Bueno, como sea. Bueno, gracias por hacerlo, Dick. Duerme un poco, Buser. Deacon fuera.
Chatarra. Jacob, creo que Leon quería darte esto. Dick. Tomaste una sabia decisión. Sabia decisión. Ve a ver a Manny. Tal vez pueda ayudarte con esa moto tuya. Oye, Dick. Hola, Manny.